Bienvenidos, bienvenidos. Estamos aquí en una edición, para una edición de la semifinal de Overworld Pro League. Ya varios días, llevamos ya lo que son cuatro días en sí dentro de este torneo. Ya varios de los equipos aquí han llegado hasta la semifinal, estarán peleando el pase para llegar a la gran final. Hay que recordar que en este directo me sigue aquí Hinata Gaming 07. Hinata, ¿qué es lo que opinas de esos equipos, de la rivalidad que han tenido en sí durante todo este trayecto? Qué tal chicos? Bienvenidos, muy buenas. Bueno, aquí todas son tardes, noches, ahí vamos a ver qué tal les va. Por ahí vemos varios equipitos fuertes que hay que seguirlos como que ir un poquito más a detalle, mi bien, mi Willy, porque el día martes estuvieron muy buenos los enfrentamientos y veo bastante por ahí gente conocidita por ahí, que viene muchísimo fuerte por ahí, los chicos de Beer Systems, que también les hay una lupita porque ya tienen ese roster, trae un poquito de experiencia y ya trae buena sinergia, vamos a ver qué tal les va. Tú lo has dicho, pero pues bueno, ahorita en breve estaremos viendo las rotaciones, la forma estratégica de jugar de cada uno de los equipos en sí, ya que pues para este momento, para este día que estamos presenciando, veremos el combate de cada uno de los equipos y sus compañeros. Pero pues bueno, vamos a iniciar aquí. Ya vamos iniciando con la lista de dichos equipos. Tenemos a los chicos de Team de Konoha, Team 7, Neon Players, GNSK Esport, Atenea, Phoenix, Toxic Family, LGB Esport, Bravo, Griffs Esport, AK Esport y entre otros. Pero pues bueno, ya iniciando aquí, vemos el transcurso del avión. Hinata, no sé qué es lo que opines del trayecto de esta gran línea de abordaje que lleva el avión. Pues vemos por acá desde Puerto Paraíso hasta el Pozo, vamos a ver ahí cómo les va por allá a los chicos. Vamos a ver ahí, tenemos pues yo creo que una trayectoria del avión bastante estable para la mayoría. Creo que no va a quedar más que algunos que quieran ir hasta Torre Ahumada o allá a Cruz del Valle, la Sahar. Si tienen por allá sus spots, pues las van a ver un poquito duras también. A ver qué tal les cierra por ahí la zona. Esperemos que todo les salga muy bien. Y creo que muchos van a caer ahí en la parte de los leones, al parecer, en la bendita. Vamos a ver qué tal les va por ahí, mi buen Willy. Vamos a esperar ahí a los muchachones. También veo muchas muchachitas por aquí. Qué bueno que les empieza a gustar el ámbito competitivo a las niñas. Y pues porque ahí las chicas de Akira, Ice y Cosita prometen mucho, ¿eh? ¡Ojo! Andan con todo aquí estas chicas. Andan dándole todo. Ya vemos a los chicos, a las chicas de Konoha 7. Konoha Team 7 aquí listo. Vemos que Pecado ha sido tomado por dos escuadras. Tenemos también Rumba Chumacera. El Pozo al parecer comienza a llenarse de equipos que pues tratarán de jugar agresivamente. Tratarán de lograr empatizar, de lograr llevarse por aquí una que otra eliminación, ¿verdad? Para poder sumar más puntaje en normal. Ya tenemos a Ice de los chicos de KT7 ahí noqueado. Veamos qué es lo que pueden hacer. Es lo 13, los chicos de CZ. Ya listos para este combate. Como lo mencionaba por aquí Hinata, ¿verdad? Todos estos chicos ya tienen las ganas de llevarse en sí ganado este enfrentamiento, como lo que es los chicos de Sixies. Sí, sí, por aquí los vemos. Vemos allá a Hawiwi, al Río, a Rengoku y a Bernal. También por acá los tenemos, que ya por ahí me acaban de mandar allá a la guapa de las chicas de Ice, de ahí de las chicas de KT7 de Konoha. Vamos a ver si por ahí ya encontró por ahí y se pudo curar, porque cayeron en la parte de ahí como del domo, pero como que no encuentran muchas cosas. Los chicos ahí en la parte de atrás, ahí el Bernal, lo vemos que ya entró, ya viene con M4, viene bien armado, por más le falta el casquito. También el Rengoku por ahí esperando, a ver si por ahí alguien se quiere asomar. Y por el momento creo que son los únicos que se van a encontrar, o solamente que también por acá en la parte del Pozo vemos acá a los chicos de Glints, que también por ahí ya se empiezan a dar un poquito de cariño con los chicos de AT, también por acá con Psycho, Cynic y el buen del Kangre, mi Willy. Vamos a ver quién va a ser el primer equipo que se nos va a ir en esta, que es el tercer grupo de la semifinal, si no me equivoco. Vamos a ver quién va a ser el primero que se nos va a ir a dormir.
Ya dentro de la partida aquí en San Martín, iniciamos con los chicos de 8DP. Tenemos al slot 21 ahí listos, dando todos los chicos de Bears. Están M416 en mano con ese botiquín, ese elemento esencial dentro de la partida, ya tomada los edificios. Yo ahora digo los edificios altos de lo que es aquí San Martín. Vemos por ahí ya torres de los chicos de IN tratando de localizar al resto de los enemigos que pudiesen ahí llegar a concluir el knock. Al parecer está en peligro Chuy G de los chicos de IN también, del slot 16 ahí con su Uzi. Kevin tercería usando el ojito ahí curado, echándose una bendita, una bebida para lograr reponer en sí todo este, bueno, esa vida que fue saqueada por parte de los rivales. Creo que terminan viendo ahí los chicos de Bears. Tenemos a Zurdo, tenemos por aquí a Luigi, Luigi, AKM47, la AKM, ¿verdad? Realmente es la 47 por ahí, pero pues bueno, veamos qué es lo que puede hacer ya con esa UMF45. Mira holográfica, termina haciendo el prefire. Creo que ya tiene visualización del enemigo. Prefire por parte de Bears. No se cansa, no se cansa. AKM cambia por allí. Vean si logra meter el knocket a estos rivales. Ginata, estamos viendo aquí en San Martín este combate lleno de humos. No sé qué esperar de esta posición que están manteniendo los chicos de Bears, Ginata. Por acá los vemos ahí, justamente para lamentarla junto a mis muchachos, para acabarla, güey. Los chicos de Insanity, vamos a ver, que ahora me faltó uno, ahorita me los voy a jalar de las orejas. Pero vemos por ahí al Kevin, que es mi roster principal, güey. Esperemos que les vaya muy bien. Pero cuidaditos, como te digo, güey. Los chicos de Bears ahí, ese equipito ya yo tengo, lo ubico bien, güey, y traen muy buenas sinergias. Por ahí vemos que Luigi acaba de noquear por allá a Kevin. Lo confirma, me lo mandan a dormir al primero de los chicos de Insanity Esports. Uy, ahí muy bien. Muy bien, por ahí el Chuy que caí con la Uzi a distancia. Por ahí se termina llevando a uno de los chicos de Bears. Pero creo que le terminan robando la kill. Los chicos de 8 de peso la terminan robando. Por ahí vemos aguantando ahí Bishop, ahí también el Mambo G aguantando, que lo tenemos por ahí y se lo ira, se la regresó. Me robaste una kill, te la cambio también por la tuya. Pues se va a poner bueno aquí, ¿eh? Son equipos fuertes, güey, esos tres equipitos que tenemos por aquí, los chicos de 8 de pelo, los chicos de Insanity y la gente de Bears. Vamos a ver quién por ahí puede salir victorioso de ahí de San Martín. Ya listo, listos para ese combate. Tenemos a Zurdo M249 en mano, tercereando desde la parte trasera del edificio amarillo. Creo que ya escuchó los pasos, ya sabe que tiene gente por allí. Ve a Torres allí. Veamos qué es lo que puede hacer Zurdo. Hay que recordar que esta arma es esencial para el rusheo. La de 100 balas. Bueno, ya no son 100 balas, son 145 por ahí. Torres tercereando, creo que ya lo vio M4 Glaciar. Ojo, ya está aquí mejorando con la Tommy Gun, la Thompson. Listo para el combate. Tenemos a Chuji, tira al pecho, está de pecho tierra, ya listo, preparando una granada, una piñita, veamos si logra colocarla por allí, lanza sobre la ventana, creo que termina escuchando el sonido de los pasos de este jugador, por ahí baja Torres, creo que, uy, Torres contra Zurdo, vamos a tener un one by one dentro de este edificio, ¿qué es lo que acontece? Cambiamos ahí ya con los chicos de Six, yes, el slot 3 se va a encontrar con Hoja, Team 7, tú, Hinata. Sí, por ahí vemos que también las chicas de acá de KT7 empiezan a tener ahí unos cuantos problemitas. Por ahí vemos aguantando ya el buen del Torres ahí en la parte de arriba. Akira, por acá nos regresamos, que creo que van a terminar por ahí. A ver si se alcanzan a pelar por ahí las chicuelas. Ahí las vemos, están terminando ahí los chicos del slot número 3. Por ahí Bernal, que se quedaron ahí rezagaditos ahí dentro de los edificios. Vamos a ver si por ahí las chicas pueden. Creo que ya por ahí vemos ahí cosita que ya llegó ahí con el Cupa y a pasar por toda la pandilla. Y creo que dice vámonos porque se está poniendo feo, feo, feo por ahí. Ahí por aquí en el chat, aquí los chicos de aquí, el Orlando anda saludando. Ya los chicos de Crips dice que van con todo. Por acá un saludote, carnalito. Muchísimas gracias por el apoyo. Pero pues vamos a ver, mi Willy, a ver, porque se han estado esperando, ¿eh? No se ha ido nadie a dormir todavía, ¿eh? No tenemos ni un equipo que se ha ido eliminado. Se van eliminados por el momento. Los chicos LGP mantienen la rotación fuera de zona, moviéndose tranquilamente. Tenemos al HP subiendo al Mini Cooper. Terminó dejando esa moto ahí, la Chopper tirada. Mientras que encaminan ya la rotación por parte de Miramar. Va saliendo ahí de ruinas. Vemos por aquí
ya en Chumacera, ¿verdad? Ahí están listos, están seriando los chicos de NLS, los chicos de New Legacy Esports, ya están listos para entrar en combate, al parecer ya están armados, veamos qué es lo que pueden hacer. ¿Qué es? Yo pienso que esos jugadores deberían de ya comenzar a centrarse en realizar una que otra eliminación para lograr pasar a esta gran final que se estará viendo el día de mañana. Mientras que comenzando con los equipos L2-23, aquí Wish, Gotti por parte de los chicos de XE, listos para este combate, listos para esta persecución que están viviendo por aquí. Vemos ya el cierre de zona en sí. La zona al parecer va a terminar mandándolo hacia los leones. No sé qué es lo que piensa Hinata, pero este tipo de cierres tienen que tener mucha cautela, tienen que saber retomar la ventaja sobre el resto de los equipos, ya que si cierran leones, lo primero que hay que hacer es conseguir altura y una buena cobertura de altura, evitar ser noqueados, evitar ser saqueados, ¿verdad? Pues lamentablemente ahí en la parte de leones, pues mucha gentecita les gusta por ahí como que esconderse, ratearla por ahí poquito, pero pues vamos a ver si por ahí los chicos de FRK por ahí pueden aprovechar la ventaja, que pues vamos a ver si les caen por ahí algunos de los equipos, porque vemos que todos están yéndose más como la parte del sur. Por ahí vemos a varios equipos, los chicos de este de NSK, la gente de AG, también los chicos de NLS, por lado les tenemos también los chicos de Chris por ahí que se apoderaron de la Chumacera. Y vemos por ahí que mucha gente todavía sigue por ahí rotando. Los chicos de IT vienen por allá, traen como que vienen en desfile por ahí los chicos. Porque vienen también los chicos de LGB por ahí, vienen atrás de ellos, que se vienen cuidando como si fueran escoltas. Pero que no hagan mucha confiancita porque ya la zona empieza a pegar con ganas. No sé cuánto daño le puso por ahí Nicole. Pero ya ves que le gusta meterle un poquito de daño. Pero pues por el momento siguen todos muy, muy tranquilos. Ya por ahí vemos que solamente los chicos de Insanity Esports creo que fueron nuestros primeros que se nos fueron a dormir, mi Willy. Se nos fueron a dormir los chicos de Insanity Esports. Por el momento tenemos aquí ya listo LFS, Juan AG, ahí comienzan a tirarle. Al parecer terminaron ponchándole el Bully, terminaron. Uy, papá, lo van a noquear los chicos del Slot 12. Buenísimo por parte de Glinks. Termina siendo el no que tiene que confirmar. Eliminación va contra los chicos del Slot 17. Tenemos a Crunch. Crunch de la parte izquierda. Listo allí para recibir las balas de estos jugadores. Vemos la rodeada. César GPC ya colocado desde altura, colocándose por. Uy, entró a zona, pa. Quiere ganarles por aquí. Buena. Tenemos a Glinks first también. Listos para este combate. Vemos que los cuatro integrantes de este equipo, el Team 12, comienzan tomándole altura. Vamos a ver qué es lo que pueden hacer. Por aquí Sandoval va directo hacia el enemigo. Creo que se trata de ir full rush. Veamos cuál es la perspectiva, qué es lo que va a suceder. Ya lo termina yendo, tenemos a Sandoval va solo, va contra Crunch, lo va a deletear. Veamos, ya cuesta el suelo. Rox es por ahí, UMP45 poderosa. Termina pegando cabeza. Lo mandan a dormir, lo ponen en 4. Ya lo tenemos aquí eliminado, sumando 3 eliminaciones para los chicos de Glinks. Por ahí muy bien, los chicos de Glinks que prometen mucho también, los chicos de Glinks. Por ahí vemos por ahí el compita, el panecito por acá que se nos quedó muy, muy atrás aguantando y creo que me lo van a mandar a dormir. Perfecto, muy bien. Por ahí el César que me lo termina, se terminan yendo a dormir por ahí todos los chicos. Muy bien ahí, 4 killcitos al bolsillo y empiezan a rotar, empiezan a moverse. Por acá vemos también los chicos de NSK que vemos por acá que empiezan ahí como que quisieron cruzarse contra la gente del slot número 11 contra los chicos de TJ, pero como que no los quisieron evitar ese enfrentamiento. Pero parece que todo va muy, muy bien. También por acá la parte de los chicos de LGB por fin van a salir de zona. Van a entrar por ahí, creo que van a entrar por parte del Villas del Mar y entre como queriendo bajito. Vamos a ver si por ahí nos encuentran. Y cuidado que en los leones se empieza a llenar de gente, mi Willy, ¿eh? Ya está empezando a llegar gente ahí en los leones. Vamos a ver si quién se apodera de ahí de los edificios altos, de las estructuras, que es la ventaja. Correcto, es la ventaja de llamar. Vemos por aquí a los chicos de NLS, el güero. ¡Uy, buenísima! Termina tumbándolo. El auto confirma la eliminación. Los chicos del Slot 5, buenísima. Y perdieron un enemigo. Vemos a NLS, los chicos del Slot 5. Aquí mismo, por este 4, mira del 4, tratando de noquear a otro. Van contra los chicos de NSK. Le están tirando por allí. ¡Uy, buenísima! Morenito avanza. Tenemos a Güerito. Güerito también avanza con esa M4 poderosísima. La M4 sirve muy buena de media distancia y de larga. A pesar de
ser un arma muy, vamos a decir que todo el mundo la prefiere en sí. Es muy buena de larga, vemos por ahí support, termina siendo casi noqueado, no le queda otra más que curarse. Vemos cuál va a ser la respuesta que va a tener este jugador. Al parecer terminan dejándolo, ya que su camioneta está totalmente... ¡Uy! Le pegaron estos chicos de NLS, tienen buen tiro. Ah, no, son los chicos de Neos, perdón. Es que entró güerito en NLS. Si son los chicos de Neos, tienen buen tiro. A pesar de esto, vemos ya support noqueado aquí, güerito, con SM4. Termina deleiteando. Por lo tanto, una eliminación más para este equipo. Por ahí tenemos ahí a los chicos de NSK que la están pasando Neo muy mal por ahí. Que terminan noqueando a otro ahí al Chago. Se lo terminan llevando por ahí el Juanimán. Vamos a ver si los alcanza a salvar. Porque creo que si se cruza me lo van a mandar a dormir. Ahí no creo que no trae humos. O no sé por qué no avienta humos ahí las latitas ahí para alcanzar a hacer un poquito de más cobertura. Pero pues ya ahí con la camionetita reventada alcanzan ahí. Agarró un poquito de cobertura. Por ahí vemos al Chaguito que siguen aguantando. Y los chicos de Neo que no se animan. Tienen a todo el mundo noqueado, pero se están tardando ya a confirmar. Vamos a ver si por ahí puede. Por ahí el Juan también viene. Por ahí el Morenito, el Player G aguantando. Y el Güero que viene corriendo. El Güero, venga Güero, vamos Güero. Tú pues no, ya sea, pero en el día nomás. Sí soy el Güero yo manejando el buggy ahí en Miramar, sí soy. Pero ahí viene corriendo. Vamos a ver si alcanzan a llevárselos allá a todos. NSK, ya listo, Juanimán, listo para este combate. Por aquí el güerito sale, Uzi en mano, por allá se prepara y se nos va a ir el Juanimán. Ya el güerito lo presidente, lo queda buenísima. Juanimán está metiendo presión, confirma eliminación por allí. Únicamente tenemos a este jugador, support ya está por irse para el lobby. Vemos a Morenita, tenemos a Player G de los chicos de Neo por allí. Vamos a ver qué hace Morenito, creo que termina viéndolo. Ya está rodeando, está tratando de rodear. Player G por allí recupera a Juan. Termina recuperando a Juan. Por aquí Scar L, listo para combatir enfrentamiento de cuerpo a cuerpo. Por ahí Sopor al parecer termina desangrando, se tienen que avanzar. Sabe que únicamente les queda un jugador por en mano. Vemos ya listo esto, Juanimán está en peligro, los dos chicos acá rodeando, tomando altura, uno se queda atrás haciendo prefire, mientras que sus compañeros les tratan de tomar la ventaja. Este jugador lo rodean totalmente, terminan rodeándolo. Ya listo, Morenito, por ahí, lanza la piñita, no, la cancela, lo termina viendo, WP45 prefire, lo tiene, está solo, one by one, vamos. Por aquí tira el dropshot, casi lo noquean. Su compañero entra en acción, lo van a noquear por allí. ¡Uy, buenísima! Los chicos de Neos terminan ya esta batalla contra NSK. Le tomaron presencia, le tomaron calor, le tomaron sabor a esas eliminaciones. ¡Qué! Muy bien ahí. Muy bien ahí los chicos de Neo que se tardaron al parecer mucho. Dejaron perder ahí al güerito que se andaba volteando ahí en el buggy, paseándose, pero por ahí muy bien ahí los chicos, aguantando lo más que pudieron, pero ya los primeros tres puntitos se acaban de perder por ahí al Juan. Vamos a ver si por ahí no le sale por ahí cara la esperada, porque ya les están empezando a pegar, se meten los dos ahí en la casita, aguantando a ver si por ahí sale alguien, pero están esperando. Y ya vemos por acá el cierre de zona, mi Willy, porque ya vemos que efectivamente se va a quedar en la parte ahí de los leones. Por ahí vemos en la parte alta, vemos que viene empezando a entrar todos los chicos, la gente de 8DP, los chicos, la gente de Glints ahí esperando. Vamos a ver, creo que van a ser los primeros que se van a encontrar, los chicos de Glints y la gente de 8DP que empiezan a darse. Y no exactamente, vemos por ahí el Sandoval, vemos que noquea ahí el Skip Cat, ahí lo acaban de bajar. Y vemos a ver si puede terminar llevándose los demás. Tienen muy buena posición ahí en la montaña, mi Willy, muy buena posición. Por el momento, los chicos de Glints aquí retomando la posición. ¡Uy, buenísima! Y el Prefire al parecer termina, el equipo de 15 termina siendo encajuelado, encerrado aquí por los chicos de Glints, ¿verdad? Listo para este combate, Scarel. Mira el 4 por ahí, mira el 6 en SM4. Veamos qué es lo que puede hacer acá su compañero Sandoval de los chicos de Glints. Viene rodeando, creo que va a terminar haciendo el knocket. Salta por allí. Ya lo escuchó, va contra 8DP, lo tiene aquí en la mano, ¡uy! ¡Lo tiene a la espalda! ¡Lo tiene a cazar! ¡Buenísima! Termina noqueando, lo manda para el suelo. Veamos qué es lo que hace su compañero ahí, Molotov, confirma eliminación con esa Molotov. Veamos, no, sube por ahí, los chicos de Glints terminan ganando a 8DP. Los mandan ya a dormir al lobby, dicen tú en este mapa, hay que esperar. Vas al segundo
y veamos qué sucede. Muy bien, ahí los chicos de Glins, que cojito, que bien, bien inspiradores, ya ven con 7 killcitos por ahí. Vamos a ver si por ahí pueden terminar la faena. Por ahí también vemos a los chicos de Beer, la gente de Chi que empieza a pasar por ahí. Está la parte de atrás, también los chicos de ZX, digo de SXZ, perdón. Por ahí ven entrando y cuidadito por acá que los chicos de TJ en la parte de abajo. Por ahí empiezan a buscar por ahí gente junto con la gente de LGB. Vamos a ver si por ahí, cuidado que pues ya se llevan por ahí a los chicos al Pauau, ya me lo acaban de noquear. Y a la compañía también está noqueado por ahí el puente del Serial Bebé, me lo acaban de mandar a dormir. Y cuidado que solamente queda por acá Luisar. Uy, qué buena deto le acaban de meter por ahí. Muy bien, los chicos del LGB, qué bien. Vienen con ganas. Vamos a ver si por ahí pueden alcanzar. Vienen entrando. Vamos, vamos, chicos. Viene también por acá el Juanillo aguantando también el Vivid, o sea, ¿cómo se llama? Los nombres raros se ponen, pero ahí los vemos, van a terminar y se los terminan llevando muy bien los chicos de LGB con cuatro puntitos a la bolsa. Listos va, Hinata. Muy buen combate por parte de este equipo. Vemos ahí a Juanillo también, a los chicos de LGB, por acá TJ, los chicos de Team Shelly. Listos para arrancarse a lo que es zona. Vemos ya la aglomeración que está teniendo las montañas cerca de zona. Por aquí los chicos de Chi, Kowalski al parecer asesino, termina siendo noqueado por ahí. Rico igual, vemos aquí a Kowalski, tiene que... Uy, Kowalski no se acerca. Por aquí los chicos SXZ ya están listos para este combate, el cierre de zona. Al parecer va a comenzar a meter presión únicamente tres equipos en pantalla por aquí. Uy, el enfrentamiento por parte de Gling Sandoval. Ahí termina noqueando uno de los chicos del Slot 7. Mantiene la presión, mantiene la dinámica contra los chicos de Toxic Family. Los de TF por ahí únicamente dos eliminaciones confirmadas. Veamos qué es lo que puede hacer el resto de su equipo al parecer. Uy, que no le dé la espalda, que no le dé la espalda. El Slot 19 se junta junto con los chicos de... Glings, BFRK va contra Glings, va a mantener la distancia por ahí. Hinata, el Slot 12 dentro de esta montaña, están comenzando a pelear. No sé qué es lo que vaya a suceder, cuál vaya a ser el equipo ganador. Por aquí ya vemos ahí los chicos de Glings que vienen por acá, Aldana. Llevamos hasta la compañía de los chicos de TF, por ahí la van y bota aguantando. No, pues no aguantó, se la terminan llevando muy bien los chicos de Glins, que ojito, ya llevan 11 eliminaciones. Muy bien por ahí los chicos, y cuidado que no se hartan, que ahí vienen, ya vienen los chicos de Chip por la parte de abajo. Por ahí al Rico me lo dejaron muy tocado, también a Kowalski aguantando muy bien. Por ahí el Rico que me lo acaban de mandar a dormir. No, esos chicos de Glins me gusta para que se lleven el top 1 de esta sala, mi Willy. Me gusta que se la llevan. Y también por ahí ya la zona muy, muy chiquita, y la gente de FRK por ahí también que están como que teniendo ahí muchas, muchas dificultades. Los chicos de Chi que los vemos que lo están empezando a masacrar por ahí a Rico, que me lo van a dejar tocadísimo. No creo que lo vayan a alcanzar a salvar. Ahí confirma, muy bien los chicos de Glitz ahí, Aldana. Muy bien los chicos de Glitz, esta parte que están dominando muy bien la parte de la montaña, mi Willy, la están dominando de pies a cabeza. De pieza a cabeza, dicho por aquí. Tenemos a los chicos de XE ya listo con esa poderosísima UMP45. Mantiene presión, uy, con esa mira del 4 que termina viendo a LGB por ahí. Su compañero comienza a mandar información. Tenemos equipo aquí, hay que pelear por aquí. Juanillo retoma la posición, cubriéndose usando los autos de cobertura. Tiene que salir adelante. Tiene que salir de esa parte, está básicamente en desventaja. Tienen altura los chicos de XE, el Slot 23, FRK, posicionados dentro de los edificios de la casa. También por allí vemos a los chicos de AT listos para este combate. Mini 14 manteniendo la presión sobre el rival. Mantiene cuerda el pensamiento de rushar o de mantenerse esperando, de holdear dentro de lo que viene siendo este edificio en sí. Hinata, en sí, esos chicos aquí de LGB terminan explotando el auto para cobertura. Cae noqueado sus compañeros, tiene que recuperar, levantar, revivir por allí. Listos, por acá se nos une a la fiesta los chicos de SXZ. Hinata, este equipo viene a rushear, viene con todo, termina viendo, escucha las explosiones, los disparos que están sucediendo. Muy bien, por ahí los chicos del Slot número 13 aguantando por ahí, que se metieron como que en muchos problemas en esa rotación que hicieron. Tienen ahí, no, me los acaban de mandar.
a dormir por allá, los chicos del slot número 13, muy bien. También vemos por acá los chicos del slot número 4, por ahí los chicos de Neos que empiezan a avanzar ahí. Vieron ya los chicos de LGB por ahí, pero tomaron una mala decisión por ahí. El player G me lo acaban de mandar a dormir y solamente queda el morenito, quedaba porque ya también se lo termina. Es que ya la zona les está pegando, pero con durísimo mi Willy. Comienza a pegar por aquí Glins First, en sí mantiene la posición de arriba de la montaña, no le queda de otra más que moverse. Vemos que ya Aldana termina teniendo toda la visualización de todos los equipos que se encuentran encerrados en Leones. Bien lo dije, esa zona iba a cerrar en Leones. Vemos ya el cierre dentro de esta partida, va dentro de este mapa que es Miramar, el mapa del desierto. Listo, por aquí tenemos a Togazin, los chicos Ice únicamente, KT7, 0 eliminaciones aún, posicionándose ya en el top 7. Por aquí vemos a Kira se mueve, trata de tercerear con el ojito, cosita, haciendo la sala por aquí, haciendo de emoción, tiene que ir a confirmar eliminación. Avanzan lentamente, metiéndose entre los edificios, manteniendo allí el margen, ¿verdad? De que, pues, bueno, la idea de que pueden tener un rival dentro de la montaña, arriba de la montaña, que pudiera a lo mejor perjudicar el resultado de la partida de su escuadra, Hinata. Por aquí, muy bien, ahí vemos ahí las chicas de KT7 aguantando ahí, por ahí vemos ya ahí a Ice, que todavía termina casi noqueando al Rambo Facebook. Se me lo acaban de oye, no había checado que nos quedan dos equipos con dos personitas nada más. Los chicos de Crypt vienen completísimos, pero no alcanzan a sumar puntos, solamente llevan una kill. Es lo malo que, a ver, por ahí los chicos de Glitz que vienen pesadísimos, muchachos. Ya la zona está demasiado pequeña, ya por ahí los chicos de Glitz tienen que empezar a bajar por ahí de la montaña, tío, porque ya se les está acabando el terreno. Ahí bien, ahí despacito, como si quieren bajar a los chicos de Glitz. Pero cuidado, que por ahí ya se empiezan a dar de todo por ahí, muy bien ahí, cosita y compañía, terminan llevándose a dos integrantes de los chicos de Crips, me los acaban de mandar a dormir. Pues se fueron a mimir, como quien dice. Únicamente cuatro equipos aquí dentro de Miramar. Tenemos a FRK, último sobreviviente, el Rambo de FB. Mantiene, bueno, holdea ahí como una buena serpientita, va dentro de pues esa casita, esperando a que disminuya el número de jugadores para pues mantener una mejor posición en sí. Dentro de esas partidas es algo válido realmente estar esperando por ahí. ¡Uy! ¡Buenísima! FRK termina eliminando a los chicos de Crips, ya quedaban, se los lleva los dos. Muy buena por parte de este jugador, lo dejan a nada, y estaba esperando, estaba a nada. Tres equipos, KT7 noqueado, aquí ha sido noqueada. Trata de confirmar por aquí los chicos de Glinks. Esta partida es para los chicos de Glinks, realmente, Hinata. Ya se mantuvieron dentro de zona, están usando los carros de cobertura, evitan ser noqueados, evitan ser eliminados por las escuadras rivales. Hinata. No, ya, prácticamente ya, si los chicos de Glins pierden esto, será literal porque la manquean, pero ya tienen zona los chicos de KT7 y nomás van a alcanzar a sumar puntos. Pero ya el Rambo, creo que ya se le acabaron los botiquines, le quedan dos botiquines y esto se acabó. Los chicos de Glins se van a embolsar 31 puntos en la primera partida, nomás 31 puntos. Pero ojito con el Rambo, que aguantó hasta el final, güey. Ahí muy bien. La supo hacer. Y pues ya nomás estamos esperando. Se acabó esto. Muy bien. Felicidades a los chicos de Glins, que se terminan llevando el primerísimo lugar. Y ahí está mi Willy. 16 puntotes en el bolsillo nada más, ¿eh? 16 de pura eliminación y 15, 31 a la bolsa. Muy buena participación por parte de los chicos de Glinks, al igual FRK, se fueron con 5 eliminaciones, mantuvieron muy bien ahí el top 2, mientras que las chicas de KT7 mantuvieron el top 3, llevándose únicamente 2 eliminaciones. Ya tenemos a los Crips, top 4, AT, top 5, tenemos LGB, top 6, los chicos de XE en el top 7,
Tenemos top 8 los chicos de Neos, top 9 SXZ, tenemos a los chicos de Chi en el top 10, top 11 Beards, top 12 tenemos TF, Toxic Family, los de Team Jelly aquí manteniendo la posición 13, posición 14 para AG, 8 DP, posición 15 NSK, posición 16 LF, posición 17 y los chicos de IN en la posición 18, primera escuadra eliminada de la partida. Sí. En este mapa estuvimos viendo mucho la rotación por parte de los equipos. Quisieron mantener en sí la ventaja de lograr tener por allí una mejor posición, además de las eliminaciones que se estuvieron realizando dentro de la partida, Hinata. En sí, vimos ya que muchos eran de esperar, otros eran de jugar agresivo, tratando de hacer por ahí las kills para decir, no, ok, nos vamos a quedar a lo mejor en la posición 3, pero pues aquí una que otra eliminación me va a salvar el puesto para lograr clasificar, ¿verdad? Dentro de la semifinal, para poder pasar a la gran final, Hinata. No sé qué es lo que opines, qué es lo que pienses de la manera en la que estuvieron jugando, cómo se relacionaron los equipos al momento de estar pues contra varias escuadras que tienen ya presencia en cuanto a lo que viene siendo a lo mejor una tier 2, una tier 1 o pues bueno, vamos a decir que tienen experiencia en cuanto a torneos y todo este tipo de juegos, Hinata. Pues muy bien, ahí los chicos de Glint, güey, sorprendiendo, como te dije, güey, supieron decidir dónde pelear, dónde no, dónde aguantar, y ahí están sus resultados, limpiaron la zona que tuvieron que limpiar para poder proteger y asegurar puntos, tomaron la mejor decisión. Casi siempre, güey, cuando cierra la zona y está cerquita esa montaña, el que gana la montaña, gana la partida. Es imposible casi, casi que pierdas ahí porque tienes visión de pues 360 grados, puedes ver por donde quiera que te vayan a entrar, y la verdad, muy bien los chicos de Glint, güey, la verdad, eran merecidos ganadores. Tú lo has dicho, merecidos ganadores por parte de este primer mapa que fue Miramar, el desierto, pues bueno, de aquí, de PUBG, donde pues está sucediendo la magia, está sucediendo este tipo de acción o de rusheo y demás. Pero pues bueno, ahorita primer mapa, no sé qué es lo que haya pasado en sí con el resto de los equipos, si se confiaron o demás, pero pues bueno, creo que terminamos aquí dejando el primer mapa, que fue Miramar, coronados ahí por los chicos de Glint. Al parecer ya se mantienen dentro del top 1 en la tabla, podríamos decirlo, por ser el primer escuadra ganadora, además que se llevaron más de 10 eliminaciones. Pero pues bueno, sin nada más que decir, hay que ir a una breve pausa, esperar el segundo mapa y ver qué es lo que sucede dentro de esta partida. Ya volvemos.
Y estamos de regreso dentro de la parte 2 de la semifinal, segundo mapa jugado, al segundo mapa que pues estará aquí de la nada, si no me equivoco, creo que es el mapa de Erangel, si no me equivoco. Es un mapa de los clásicos de clásicos, un mapa extenso, buena, vamos a decir que buen paisaje, buenos terrenos para lograr una rotación segura y eficaz dentro de pues la partida. Hinata, no sé qué tengas que comentar acerca de este mapa. Pues muy mal mapa, que casi todo el mundo preferimos para rankear, para jugar. Muchos equipos por acá ya se conocen bien. Vamos a ver qué tal les va por ahí los chicos, y a ver si los chicos de Glitch otra vez terminan coronando. Que terminen coronando por aquí. Vemos ya el avión, el transcurso del avión por aquí. Tenemos ya, al parecer, Akira ahí salió desde el slot 3. Pero aquí el transcurso del avión, cada uno ya compró su ticket de abordaje. Ese boleto que le hará viajar desde lo que viene siendo Mita Power, terminando cerca de hospital, cerca de sus edificios de Yargapool. Vemos base militar por ahí, mansión, shelter. Varios equipos se despliegan para alcanzar su respectivo spot, alcanzar ese, pues esa buena posición, ¿verdad? Dentro de este mapa. Algunos quedarán dentro de zona, otros quedarán fuera. Van a tener el que ver la manera en la que están rotando, la manera en la que están presionando al equipo rival. Vemos que en escuela termina llenándose por ahí. Vemos chicos de el slot 3, KT7 ahí listos también. Ahí los chicos de 6CS también comienzan cayendo en edificios de escuela. Retomando, Hinata, retomando la posición, retomando este gran edificio en lo alto por parte de los chicos del slot 13. Vemos a Kira se tira de pechito. Tenemos por ahí con esa S1897 AKM por parte de Juguito. El slot 13 mantiene a raya. Vemos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasará dentro de aquí. Vemos BSS por parte de Cosita, lista para llevarse en sí esta partida. El slot 20, Fer por aquí noqueando a uno de los chicos del slot 4, listo. Veamos qué es lo que hace Chi. Por aquí tenemos ya Rico, mantiene la presión, llegando cerca de ellas. Naya, están corriendo entre los pastizales. Vemos a los chicos Neos ahí avanzando. Uy, los quiere atropellar, los va a atropellar, los va a ir a revivir. No, ya se murió su compañero, termina llevándose. Damos un ray aquí por parte de Morenito. ¡Cual! En ese buggy zigzaguea tratando de llevarse ya esta partida en sí. Vemos pues la determinación que están teniendo los equipos, las escuadras rivales. Vemos Rico, al parecer se como que le dio cosa llegar allí. Dice, no hombre, vente, nos van a noquear. Por ahí se sube, le da el Raya Fair. Por ahí noqueado, uy, güerito ha sido noqueado. Vamos a ver si Kowalski o Rico terminan confirmando eliminación confirmada por parte aquí de este jugador Fair, también ahí ayudando a los chicos de Shi. Vemos que ya están seguros aquí los Neos. Mantienen la posición arriba o dentro de lo que viene siendo Yasnaya. También los 6S aquí listos. Uy, es sacar 98, poderosísima. Muy buen arma para pelear de largas. Pero tienen que tener cuidado. KT7 con hoja Team 7. Es pues un peligro andante para esta escuadra. Ya vimos el desempeño que tiene. ¿Qué tiene en sí? Hinata ya está aquí de regreso con nosotros. Retoma la palabra diciendo qué es lo que sucede en esta escena. Por acá tenemos a los chicos de KT7. Por acá vemos a Cosita ahí queriéndose cruzar. Por ahí vemos ahí a la chica, está aguantando. Ahí por la partecita ahí, entrando ahí por la bardita, pegaditas ahí en la parte de la escuela. Van a querer entrar por ahí a los edificios. Van las tres corriendo. Córrele, para adentro, muchachonas. Para adentro, vámonos.
Pues siguen ahí aguantando, vamos a ver, por ahí tienen a los chicos del slot número 3, a los chicos de ZX, digo, los chicos de SXZ, ya les cambio el nombre a estos, güey, diario me equivoco, loco, pero vamos a ver, por ahí vemos al Río, ahí vamos a ver si el Rot, ahí les vamos a aventarle la verga, como que la quiere calentar, como que sí, le revienta la puerta, pues si algo, hasta el bidón de gasolina les truena, pero nada, no confirma nada, siguen aguantando por ahí, también por acá vemos a Bernal, ahí creo que ya se percató que están en la parte céntrica del edificio, ahí las chicas, vamos a ver si por ahí le puede colocar bien la molotov para dejarlas cocinadas a una de las nenordas, pero parecer, creo que no concreta nada, mi Willy, hay unas fallitas técnicas, pero todo bien, ya volvimos, aquí estamos con ustedes, chicos. Estamos con ellos, Oscate 7, con Hoja Team, mantiene por ahí. Uy, cosita, ha sido noqueada. Sus compañeros tienen que recuperar, tienen que levantar, elevar el ánimo. Uy, entran a rushear. El Team 13 comienza a rushear por aquí. UMP 45 en mano. Vemos qué es lo que hace ese Prefires. Saben que están rebacando M4 por ahí. Tenemos a Bernal. Ya las vieron. Así que Prefire, veamos si logran recuperar a cosita. Los tres jugadores. No, ¿qué digo? Los tres. No, sí son tres. El cuarto jugador se queda en edificio. Está aguantando. Por ahí le entra. ¡Uy! ¡Buenísima! Terminan por ahí metiendo esa eliminación. ¡No! Eliminaciones por parte de los equipos. Le llega aquí su compañero. Dos bloqueados por parte de ellos. Veamos qué es lo que va a hacer. ¡Con Oka Team! Sido eliminada de esta partida. Los chicos de Six Years terminan ganando este combate. Terminan teniendo la victoria total sobre este equipo. Hinata, vemos ya la rotación que están manteniendo cada uno de los equipos dentro de este mapa. No sé qué es lo que puede suceder, qué es lo que van a intentar hacer en sí el resto de las escuadras mientras la zona se vaya siendo más pequeña. Por acá vemos allá a Ander de los chicos de día 5, vamos a ver, porque en la otra tuvieron ahí un tropiecillo por ahí. Mira nomás, ahí se empiezan a dar, no hombre, qué buena chocada, pero me acaban de mandar, ahí donde los chicos de Bears me los acaban de mandar a dormir. Cuidadito ahí con los chicos que están terminando ahí de lootear, a ver, me llevo esta, me llevo lo demás, ahí te dejo esto, cambio una por otra. Pero muy bien, por ahí ya vemos también a los chicos acá, la gente del slot número 13, por acá vemos al juguito, Kid. Que no se cansaron ahí y terminaron limpiando con las chicas de Konoha. Que atrevidón a las niñas, ya casi se me hace que le salía por ahí el clutch a una de las niñas. No sé, creo que fue Akira o Nicole, no me acuerdo, no cansé de ver bien. Pero casi le salía ahí muy bien la jugada. Y también por acá, vemos a los chicos de FRK, por acá les treban ahí tiradito con ahí con el traje del mágico Ayala. A ver si es cierto que le puede servir. Y también por acá los chicos de Glints, que al parecer no tienen por ahí dificultades. Van a empezar a rotar tranquilitos. Nuestros, pues yo los veo como los favoritos, mi Willy, los veo como mis favoritos a los chicos de Glints. Tienen la esperanza de volver a ganar este equipo, pero pues tú bien sabes que todo puede pasar. Una partida no se define o no se sabe realmente quién puede ser el ganador. La zona es muy engañosa, el cierre de zona es muy engañoso. Y cuando menos te lo esperas, puedes terminar siendo hasta noqueado por ella, por este gas venenoso que corre y corroe entre las venas, ¿verdad? Te va desangrando ahí lentamente. Vemos ya 8 DP, Bishop, ojo, el Bishop aquí se esconde en esta casita, muy buena por parte de ellos. NSK termina llevando a su nuevo spot, a su nueva zona, ¿verdad? Para holdear un rato, esperar el cierre, ver hacia dónde avanzar, ver qué es lo que va a suceder con estos equipos, Hinata. Pues miren, aquí estamos los chicos de NSK, por acá los vemos, ahí está aguantando ahí su port, ahí en la parte de abajito de Gatka. También vemos por acá el Chuikeron, no sé qué coño pasó con los muchachos, ahí creo que ya se pelearon, o no sé qué pasó, y ahorita ahí revisé el WhatsApp y que no, que tú no entraste, que la otra yo sí entré, y no, hombre, ahí. Pero el Chuy ahí sacando la casta de la casa ahí de los chicos de Insanity, por acá vemos a Cangre, los chicos de AT, ahí estrenándose de bostear, ahí metiéndose de la jeringona. Vamos a ver si por ahí, pues el Chuy, a ver qué tal le va, pobrecito de mi Chuyito. Un muy buen niño con mucho potencial, pero me lo dejaron morir solo, mi Willy, ahí me lo dejan solo a mis muchachos. No sé qué les está pasando. Indiferencias, el amor, no sé qué será, pero pues el Chuy dice, ¿sabes qué onda? Yo ya mejor me voy a campearla porque voy de por sí, voy solo. Y ya vio como que eran como que los cuatro, dijo, ¿saben qué onda? Mejor ya me voy para acá.
terminan moviendo. Ya listo, los chicos de LGDIM, perdonen. Ya aquí Chi mantiene presión. Los chicos de Chi Sport ahí al parecer van saliendo de una posición que pudiese estar cerca de lo que es Farm Shelter. Listos ahí para ese combate. Se van a enfrentar, al parecer van a estar de frente contra un equipo. Tenemos aquí a FRK, Estreban aguantando aquí posición con su equipo, todo su dúo por allí. Terminan viendo a los chicos de Green, mantienen la distancia. Veamos qué hace Mini 14, mira del 8, poderosísima. Sandoval trata de noquear. Veamos el movimiento, la rotación, el cierre de zona los empuja más al sur. Tienen que ir directo hacia el puente, ese puente que llega a base, ese puente que está cerca de Ferry Pierre, que está cerca de varios disponibles. Por acá los chicos de LGB, tenemos a Diego, Diego tira por ahí esa piñita, la calienta, la lanza, veamos qué es lo que puede hacer, está contra Rico, Rico por atrás defiende ahí su posición, termina viéndolos, uy, los tenía ahí para noquear, los tiene ahí cerca LGB, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ya vieron? Están totalmente de frente. Estaba a nada de confirmar por ahí eliminación. Prefirió revivir antes de prefire por parte de este equipo. Noqueado por allí. Veamos qué es lo que hace. Únicamente que uno de los chicos del slot 20 se suben al carro. Lo van a atropellar. Al parecer está retomando la casita, escondiéndose tranquilamente. Vemos por allí. Los chicos LGB, sí, únicamente que asesino, por allá van, uy, tenemos al Vivans, lo tenemos cerca, asesino, le lanzan granada, terminan mandándolo para el lobby, buen movimiento por parte de los chicos de LGB. Por ahí, muy bien, los chicos de LGB, que pensé que le iban a fallar, pero muy bien. Por acá vemos a los chicos de FRK, por ahí Estreban aventando, creo que aventó una Deto, un humo, creo que aventó. Ahí va a terminar de lootear ahí un humito para terminar de abastecerse, robarse todo lo que pueda, tomar el Dacia. Ah, no, pues se va a llevar el Dacia. Se va a escapar por ahí, va a ir a recoger a los demás compañeros de equipo, que creo solamente le queda uno, por ahí ya se les fue un integrante a dormir. Y pues vemos por ahí que cuidado que cerró en la parte de Pochinki muy al centro. Por acá vemos hasta ahí mucha parte de la costa. Esperemos si no le cierra ahí porque qué gordo me cae que cerre en la costa. Y cuidado que por ahí el juguito Kit ya vio por ahí. A ver, ¿le va a disparar o no le va a dar? No, se tardó años en pegarle muy bien. Se lo terminan bajando el otro lado. Y es como que la luz verde dice, ¿sabes qué onda? De una, vámonos. Por ahí viene Juguito, vamos a ver. A toda velocidad en el buggy. Viene. Míralo, no. Ese Juguito me gusta. Porque esta partida puede ser de ellos, de los chicos de ZX. Hoy nomás otra vez. SXZ, ya van tres veces que les cambio el nombre. Pero muy bien, por ahí el río de ahí aguantando. Como que ya se fue los pasos. Bien, dos integrantes noqueados. Viene por ahí con la mola aguantando. Vamos a ver si por ahí la puede conectar en la parte de la otra casa. Ya le van a empezar a subir, Cuidado que ya pone la primera persona. Viene aguantando. Y ve el primero para... Uy, no dejó nada. Pero creo que ya los acaban de mandar a mimir. Y vieron como dejaron el carro para que no escaparan de ahí. Buenísima por parte de este equipo. Que ya 5 eliminaciones en el bolsillo. Tienen que mantener o comenzar una nueva rotación hacia el centro de zona para evitar quedar fuera en sí de este próximo cierre. Vemos ya la zona asesina comienza avanzando lentamente. Vamos apenas 13 minutos desde el inicio de la partida. Comienzan a tener un poquito más de tacto al momento de holdear, al momento de esperar en las casas, Girata. Hasta el momento yo siento como que los equipos están jugando más táctico. Aquellos que a lo mejor murieron en la partida pasada comienzan a jugar como que más táctico, más así de esperar, de sentirse vivos, ¿verdad? De sentirse vivos, de que pueden hacer todo. Por aquí el cine haciendo el bailecito seguro por aquí, diciendo que ellos van a ganar. Pues, ¿qué es lo que sucederá? No, pues, más que nada como que... Ahora sí, la víspera de los puntos, pues no hago kills, pero pues de perdes me meto en el top 5 para asegurar unos 10, 8 puntitos muy buenos. Porque si te fijas, el único equipo como que se fue muy, muy así como a la alza con la alza de puntos, solamente fueron los chicos de Glitz, porque los demás se quedaron en el top, pero con una kill, dos kills. Entonces,
A menos que en esta partida los chicos de Glen les vaya del superasco y las que sigan, no creo que los vayan a bajar del top 1, pero lo demás yo lo veo mucho, muy, muy parejo, ¿eh? Por acá los chicos de FRK, por acá vemos al Estreban ahí aguantando con la mira del 3, y ahí por ahí también los chicos de LGB, por acá el Juanillo lo vemos ahí, creo que está como que trabado, ¿sabes dónde se metió? Es que estos mendigos bugs del juego, ve cómo los amo, pero ahí viene por ahí el Juanillo ahí, que había puesto la primera persona dentro del bug, y yo no sé para qué quiere ver la palanca más cerquita, el volante, o no sé quién quiera ver, pero ahí vienen, por acá viene también Star, por acá en los bugs, haciendo la rotación, también el Dieguito y compañía, todos, todos, full movimiento, vámonos, vámonos, de una. Pero pues, vamos a ver qué tal por ahí, que cuidado que cerró la parte de Pochinki, la parte de ahí. Y cuidado por acá que les traen, ya le cayó gente. Creo que por ahí, me lo acaban de mandar a dormir. Adiós a los chicos de FRDK. Adiosito, adiosito, adiosito. Toxic Family ya se hizo por más de ahí con esa eliminación. Acá también Team Shelly listo para este combate, ¿verdad? También en SK, ya puestos en la zona de... ¡Uy, papá! Este cierre de zona está al lado de Pochinki, montañas, campo abierto. ¿Hacia dónde cederá la próxima zona? No lo sé, hay que esperar y ver qué sucede dentro de un minuto. Iniciaremos con la cuarta zona. 15 minutos desde el inicio de la partida, ya únicamente quedan 7 equipos, ha ido medio servidor básicamente, se han estado peleando, han estado combatiendo, tratando de llevarse eliminaciones. Hay que recordar que estamos con el grupo 3 de estas semifinales de este gran torneo que se ha organizado, ¿verdad? Para pues más que todo de calidad ahí cerca de... pues aquí cerca de los mapas, ¿verdad? Que estamos jugando aquí, cada uno de los equipos sabe qué es lo que tiene que hacer, sabe cómo hay que moverse, cómo hay que rotar, cómo hay que actuar bajo una presión de agresividad por parte del resto de los equipos. Hinata, este equipo, realmente los chicos de Crips están a nada de quedar dentro del top 10 y ver hasta dónde suben en esta tabla. Por ahí muy bien los chicos de Crips, que pues hicieron, creo que hicieron como 2 kills en la pasada, hay unos como 10, 8 puntitos, pues no nada mal, pero es como te digo, y cuidado que acá los chicos de Glimpse ahora creo que no les va a ir del todo bien, ya tienen dos integrantes menos, una sola kill, ahora que sí, como dices, aguantar, 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 caer lo más que se pueda la posición, porque lo veo un poquito difícil ahí, ya van a acabar. Me anda diciendo el Chuy, güey, que le hace, no, güey, entré solo y en cuanto maté a uno me quitaron. Le digo, no, hombre, mi Chuy, pues es que ¿quién te manda entrar solo? Pero pues muy bien ahí, un saludote ahí a los chicos de Insanity que pues ahí como pudieron entraron, pero pues ni modo. También por acá vemos a los chicos de AG, por acá Luis, por acá en la aguantada, en la parte alta de la casa, también al río Baby y al Serna Bebé que se está terminando por ahí de bostear ahí, echándose las benditas, muy bien, aguantando, aguantando, aguantando. También vemos por acá al Juanito ahí que ya se tiró, se va a terminar de curar. Y los otros chicos de LGB por acá los vemos que están ahí inquietos, inquietos, rotando, rotando. A ver si por ahí encuentran o si por ahí les empiezan a dar de algún lado. Pero todo está muy tranquilo y quedan pues 30 personitas todavía por ahí. Y muy poca acción, mi Willy, Muy poca acción, pero muy buena estrategia por parte de los equipos. Vemos ya con UMP45, Cynic. Uy, mira, el 4 lo tiene aquí, LGB. Tiene que tirar, buenísima. Termina siendo el Rocket. Vamos a ver si logra confirmar. Creo que termina viendo a compañeros. Le comienzan a pegar los chicos de AT. Tienen que tener cuidado, tienen que estar precavidos de no quedar envueltos en un sándwich, de no quedar fuera de zona. Por allí ya termina noqueando. Tenemos a verse los chicos de, ¿verdad? El chulo de los chicos de Pierce ahí con el M4. Mira, el 4 termina noqueando por ahí. Quiere confirmar eliminación. Full auto por parte de ese jugador. Se le acaban las balas. Cargan las luces por ahí. Un botín. Se tiene que mover de este equipo. Se tiene que terminar moviendo. Dúo versus escuadra. Es como andan y como les gusta andar. Sí, sí, ahí aguantando los chicos de VR, sí, es porque por ahí también la gente de AT ya los vemos acá en serios problemas, por ahí acá el Kangri, ahí tiradito entre el cub y la piedra, sus otros compañeros ahí un poco alejados, ahí al compita del Psycho ya me lo están teniendo a levantar, uy, lo volvieron a noquear en cuanto lo revivió, ay no, y ahí decide retroceder, pero pues ya reventando el carro, pues ya hay que lo cubre, a ver.
Ahí ya terminan dándole un poquito de cobertura con los humos, se van a terminar de curar y los está apretando ya la zona por ahí, 24, 25 segunditos, aguantando 20 segundos y comienza a cambiar por ahí Cynic, que se olvida por completo de su compañero, como que se le olvidó que lo tiene que revivir. Pero muy bien, ahí ya los chicos ahí ya en el top 9, ya de aquí van a salir. Pues ya se va a ver reflejado en la tabla general, a ver qué tal les va por acá también los chicos de NSK. Y el al Shago viene ahí con el qué bonito buggy. Muy bien, también Kay por ahí que ya se estampa ahí en la pista. Ya tenemos a los chicos del spot número 9, la gente de Crips que se que muy mala decisión estando en esa casita metidos los dos. Vamos a ver si no les puede salir mal ahí la jugada. Pero todo muy bien, todos bien después, bien separados ahí, relativamente spliteados, pero cuidado porque están muy rodeados los chicos de Crips por ahí, mi Willy, están prácticamente rodeadísimos. Pues sí, ya simplemente aquí en ese caso, por con esa DP-28 vida de los 4, no hombre, esa arma, la DP-28, hace milagros, en serio, está rotísima, para pegar de lejos está rotísima. Unas 4 balas te manda a noquear. Y así, entonces hay que tener mucho cuidado por aquí. Comienzan a rushar, le tiran molotov. ¡Uy! ¡Los terminan quemando! ¡Los terminan quemando! ¡Los mandan directamente al suelo! Están en 4 patitas por aquí. Ya listo por ese rusheo por parte de los chicos de NSK. El Chavo también termina siendo noqueado. Veamos qué es lo que puede hacer. Se están avecinando. Le terminan llegando aquí a los chicos de Crips. ¡No! ¡Da la vuelta, da la vuelta! Listos, va, listos para el combate. Veamos qué es lo que hacen. O quedan allá a su compañero. Se termina regresando. El slot 12. Team Jelly no sabe qué hacer. Crips aquí manteniendo el orden, manteniendo la posición dentro de estas casitas. Creo que ya terminó viendo a los chicos de LGB. Les va a comenzar a pegar. Veamos qué es lo que hace. Viven, lo tenemos aquí. Noquea a su compañero. Tiene que recuperar. Le están pegando a Viven también. Lo tiene que dejar o lo usar de cover. Lo terminan eliminando. Buen movimiento ahí por parte de los chicos de Crips. Bueno, el chico de Crips que queda mantuvo la mira larga y esa distancia. Vemos cómo incendian ahí esa casita. Saben que por ahí hay gente. Hay gente dentro de la casita. NSK rotando tranquilamente, buscando una forma adecuada de entrar a zona, buscando la mejor de las ventajas, Hinata. En sí, vemos el slot 10 AG, mantiene tirando humo. Sí, por ahí, muy bien, por ahí Luiser que empieza a hacer la rotación ahí en el Q para tratar de ganar un poquito mejor. Pues sí, también por acá vemos al Guaguau ahí, a mi tocayo, el Richie. Lo tenemos por ahí también a estar ahí calentando la deto. Ahí quieren fumarse los chicos de AG en la parte de abajo, pero creo que se le alcanzaron a mover bastante. Está muy equivocada ahí con las granadas. Por acá vemos también al Juanillo, al Beats por ahí aguantando. Ahí los chicos del LGB deciden moverse. Dicen, ¿saben qué onda? Vámonos de aquí porque ya se puso medio feo ahí el asunto. Ya vemos ahí a mucha gente ahí que empieza ya top 6, 16 personitos por ahí todavía con vida. Y se está pues a poner bueno y ya se empieza a llenar de humo. Mucha gente que empieza ya a correr ahí queriéndole ganar a la zona. Porque ya se están empezando a tardar por ahí y se empiezan a juntar la gente de NSK. Y saber qué onda aquí, qué hacemos, nos quedamos aquí, nos movemos, nos escondemos en las pajas. O qué va a pasar también los chicos de Neos. Por acá vemos al Jualito aguantando. Y al Morenir también por ahí echándose latas de humo ahí. Cobertura con el árbol, el buggy. Ya ahorita... el que llegó ahí con carro y cuidado, muy bien, que por ahí el guau que se está llevando uno, confirma, vámonos, y me lo acaban de bajar, cuidado, que ya iba el Richie, me lo acaban de bajar, pues ya llegan por ahí compañía a revivirlo, y cuidado, que se empieza a poner feo ahí contra la gente de LGB y los chicos la gente de ahí por ahí de estar, por ahí la vemos que se quedó muy, muy tocada en la parte del buggy. ¿Quién se la llevará? ¿Quién se la llevará? ¿Los chicos de LGB o quién se lo lleva? Willy. Chicos, tenemos aquí a Toxic Family, tenemos Enigma listo ahí acostado haciendo mejor para recontrolar más la precisión de los tiros ahí con esa mira del 3. Vemos también en ese caso por noqueando LGB en peligro. Ahorita van a tener que entrar todos los equipos. Sabemos que estamos en campo abierto. Cada uno se cubre a como puede, utiliza los vehículos de cobertura, utiliza cada una de las formas que saben hacer, ¿verdad? Para llegar a una mejor posición. Van contra los chicos del slot 7.
Goku y los terminan viendo por ahí. Rodean totalmente, se posicionan aquí, se tiran, van para el suelo. Acostados, acostados por aquí. Neos, Neos mantiene allí esa posición. La zona cierra, tienen que salir. Van a tener que salir. ¡Lo van a noquear! ¡Veamos! ¡Buenísima! Termina noqueando ahí el movimiento por parte de ese equipo. Queda fuera de zona. Llega con sus compañeros. NSK. Chago. Chago está muy, muy, muy adentrado a ganar. Únicamente tres equipos. Un ganador. Ya no estamos viendo a G. ¿Quién crees que gane de estos equipos? Hinata. Ay, pues... los chicos de AG los veo como que con ganas, ya llevan 10 minutos. Cuidado que los chicos de Glints pueden empezar a tener miedo, pueden empezar a temblar la parte alta. Por ahí los chicos de NSK también, muy bien, con 7 killcitos. Por ahí el Juanimán y compañía, los vemos que están aguantando muy, muy bien. Y cuidado, uy, casi, se me hacía como que sí se lo terminaba llevando. Ya el buggy queda en pésimas condiciones. Por ahí Juanimán aguantando ahí lo más que pueda. Yo que él reventaba el buggy, pues exacto, perfecto, muy bien. Y Juan, andamos conectados, dice con compa. Andamos conectados, yo y el Juanito. Muy bien, ahí la gente de SNK, pues los veo como que pueden llevársela, ahí que pueden llevar a los chicos de AG, dejarlos ahí en problemas, pero no, así acabamos de decir que sí. Ya me arrepentí por ahí. El cereal bebé se acaba de aventar ahí a toda la gente de que estaba en el árbol. Ya nomás les queda por allá el otro compite y yo creo que los chicos de AG se van a llevar esta partida, mi Willy, Qué bien posicionado, únicamente dos equipos se mantienen. Estamos aquí viendo el desenlace por parte de ellos. Es un 3 versus 4, al parecer. Ya listos aquí ese combate. Veamos qué es lo que pueden hacer. AG mantiene la posición ahí con esas combos disparando. Prefire sabe que están atrás del humo. Los tenemos por aquí. Zaraer, soporte de ese cal. Estira botiquín. Tienen que cubrirse por allí. Acostado el humo. Viene en derecha. Tenemos a Ceral, bebé. Listos. Para el combate con esa Thompson, los va a rushear. Primera persona, cambio, por ahí lo tiene. Lo pone en el suelo, se lo van a llevar, se lo van a llevar. Ah, tenemos el winner, winner chicken dinner por parte de los chicos de AG. Buen movimiento, buena estrategia, buen rusheo, buen clutch por parte de este jugador, Hinata. Pues mira, hablando del rey de Roma, los chicos de AG se meten ahí en la pelea por el top 1-2, ahí, cuidado que se van con 15 kills, 30 puntitos al bolsillo, los chicos de AG, muy bien, güey, muy, muy bien, la gente de SNK ahí apretando, si te fijas, mi Willy, todo lo contrario de la primera partida, todo lo contrario por aquí, porque veo mucha diferencia, se nota que les prefieren muchos equipos, su fuerte puede ser así como Miramar, otro ser Ángel, pero hay que esperar a ver qué tal les va en Sanjo, que va a ser lo que va a culminar por acá. Pero muy bien, también los chicos de NSK que se van ahí con 3, 6, 7 puntitos. La gente del LGB se van con 4, 8, 10. También muy bien, ahí alcanzan a sumar buenos puntos. Y los chicos de Neo, pues los chicos de Neo, bien, gracias. Ellos nomás vienen a jugar y pues aquí los tenemos aguantando. Los chicos de TF por ahí con 4 kills en el top 5. Los chicos de Crips igual, 3 puntitos nada más. La gente de TJ, 0 kills ahí en el top 7. El 8 nos va con la gente de AT con puras donas. La gente de Bear, si es por me están quedando de ver, mi Willy, porque tanto que les estaba echando porras y puras fallas. Y vemos acá también los chicos de Glint, síganlos en el top número 10, nomás sumieron creo que 3 puntos y empieza a temblar la zona alta, mi Willy, empieza a temblar. Sí, tenemos ya aquí los chicos de SXZ top 12 ahí con sus 3 eliminaciones, 8 DP, 0 eliminaciones, posición 13, los chicos de ahí en 0 eliminaciones, posición 14, G con 2 eliminaciones, posición 15, con Hoja Team 7 con 0 eliminaciones en la posición 16. Y pues hay que echarle las porras de cómo estuvieron jugando, la manera en la que estuvieron desenvolviéndose dentro de la partida, dentro de este torneo, ¿verdad? Estamos hablando que son semifinales, cada uno de los equipos de aquí fue seleccionado, en base al resultado que pues estuvieron teniendo en las partidas pasadas. Pero pues bueno, sin nada más que decir, ahorita vamos a una pequeña pausa, regresamos ahorita para el tercer mapa, así que pues nos vamos por allí a un rayback.
Y estamos de regreso aquí, tercer mapa, Sanhok, este mapa de las serpientes. Y Nata, yo en sí realmente es un mapa que jugaría con mucha cautela, con mucha tranquilidad y seriedad, estar totalmente en silencio, porque se vienen aquí los altos pases de sales, esas rocas, un ghillie, termina no viéndote, esperándote con una grosa, una M249 ahí, no, con una QVZ esperándote así totalmente donde pues no te pueden ver, ¿verdad? Es el mapa, este gran mapa del nacimiento donde, bueno, creció Kong, podríamos decirlo allí, del evento pasado de PUBG Mobile. Pero pues bueno, ya vemos aquí al tercer mapita, el tercer mapita aquí de Sanhok por parte, va por parte de los equipos. Ya hemos tenido estos tres mapas, ocho juegan tres mapas, semifinal, terminaremos, Hinata, con una gran satisfacción por haber visto estos equipos participar. Pues muy bien, ahí se define todo en esto, quién se mete a la final, no me acuerdo si son el top número 8 o el top 9 el que pasa, no me acuerdo bien, o cuántos equipos van a ser los que van a pasar, pero pues vamos a ver ahí ya la tabla. Pues yo digo que los chicos de Glints y la gente de LGB por ahí ya aseguraron unos varios puntitos muy buenos. Esos 30 puntitos que hicieron, 31 puntitos que hicieron en la primera partida. Muy bien, los chicos de Glints, que en la segunda les fue muy mal. Y pues a ver qué tal les va por acá. Que no caigan en las zonas donde está lo más caliente. Por ahí en Bootcamp Paradise, ahí también en los lugares de Camp Charlie. A ver qué tal les va a los chicos. Pero pues promete mucho, promete, ¿eh? Has dicho ahí que estos equipos están prometiendo bastante, se ve realmente el nivel de competitividad, el nivel de equipazos que están jugando aquí en esta semifinal. Si ahorita se está poniendo así de buenos combates, no quiero ya no quiero esperar a que empiece la gran final, ya quiero que sea, no puedo más, ya no puedo esperar, ya quiero ver esos equipos. Hay que recordar que son tomados únicamente algunos, de los cuales pues lleguen a clasificar, va dentro del grupo 1, 2 y 3 de estas semifinales que hemos estado teniendo. Pero pues bueno, como sabes, en la gran final van los mejores de los mejores, así que pues se va a poner muy, muy bueno. Esos combates no se lo pueden perder, ¿verdad? El día de mañana vemos ya, pues bueno, a que pues cada uno de los equipos ya está comprando ahí su ticket, ¿verdad? Ese ticket del avión que los llevará a volar hacia, bueno, por las aires de este gran mapa llamado Sanhok. Y pues bueno, vamos iniciando. Por aquí, Hinata, ¿qué nos puedes decir sobre el transcurso de la vida? Por acá vemos ahí, muy bien, empiezan por acá todo. Uy, qué feo avión, qué feo avión. Muy en la parte baja por ahí, cuidado. Y se me hace que en Bootcamp y Campo Alfa y en los principales ahí vemos que ya empiezan a avanzar ahí en los contenedores, Camp Charlie, empiezan a aventarse por ahí mucha gente. Vamos a ver qué tal les va por ahí. Vemos que ya empiezan ahí las chicas de KT7, empiezan a aventarse por ahí. Ya vimos ahí a la chica, a la chicuela de Ice ahí, ya vienen avanzando. Pero pues la verdad prefiero más, me gustan los aviones cuando vienen como de manera vertical, porque de la forma horizontal ya te apuesto lo que quieras que va a cerrar en la parte de Paradise, en la parte de arriba. Estoy casi seguro que en esa parte va a cerrar, mi Willy. Casi lo huelo. Casi lo hueles, dices. Vemos ya varios despliegues por parte de los equipos. Todo el mapa de Sanhok que está totalmente siendo tomado. Vemos ahí en Bootcamp, ya caen desde los aires, por ahí en Paradise también, los chicos de AT, vemos también ahí a KT7 retomando casitas. Buena movilización aquí dentro de lo que es Paradise Resort. AT del slot 6, ahí mantienen el loot, tenemos a Kangri, listos para este combate. Cada uno de los equipos ya saben a lo que vienen, a lo que se avecina. Dentro de esto, vemos aquí en Painan, tenemos a Panecito por aquí. Thompson termina perdiendo a su compañera Gotti. Lo termina mandando para el lobby. Sensei por aquí, Whis también. Veamos cuál va a ser el implemento, qué es lo que logran hacer contra este rival que están teniendo aquí los chicos de Neo. De Neos, ¿verdad, Hinata? Por ahí los vemos, ahí están aguantando en la parte de las casitas. Por ahí vemos a Player G ahí
aguantando. Por ahí también uno de los chicos, ya dejé por ahí Wizard, ahí ya lo terminaron de ahí, lo mancaron de mandar a dormir. Y por acá viene el Río Baby, también la Vanebot, por acá la vemos ahí aguantando, ahí muy coquetona con su trajecito y su mochilita bien pintoresca. Vamos a ver, ahí empieza a avanzar por ahí la Vane, ahí aguantando, piqueando, como que viendo, creo que ya lo presentía que ahí venían. Que venían, vamos a ver si por ahí, si el Río Baby puede contra la Vane contra Río, Río contra Vane. Vamos a ver quién se termina llevando este enfrentamiento. Van 1-1, porque, uy, creo que ya le llegó por ahí el compañero, creo que ya le llegó. Uy, le van a hacer un sándwich a esta pobre muchacha que queda, va a quedar por ahí solita contra 3, si no me equivoco. Vamos a ver si por ahí la Vane, como que se empieza a hacer bolas, no trae ni casco y viene nada más ahí. Con la pura bendición de Dios, y creo que ya noqueó por ahí a uno. Lo noqueó, no, se lo noqueó el otro compita. Por allá el Edwin Curiaco lo acaba de bajar por allá la parte de atrás. Muy bien, avanzando. Edwin, ¿por qué se ponen esos nombres de esta gente? Algunos a lo que hacen es que les dé risa, pero no pasa nada. Muy bien, por allá el Edwin ahí aguantando. Y adiós a los chicos de AG que me los acaban de mandar a Mimi. Mandaron directamente para el lobby. Ya se les acabó la tercera oportunidad. Estamos en el match número 3 dentro de esta partida, de este torneo, de este semifinal. Vemos por aquí en Bootcamp, tenemos a Jenny, Hunter, Hujo, ya listos para el combate. Los chicos de Team Jelly retomando la Y. Yo le digo la Y a ese edificio porque pues tiene la forma de una Y realmente relativa. Bueno, hablando así relativamente, vemos ya M249, 150 balas ahí demostrando el potencial de esa arma con su chaleco de el 3FRK. Vemos a Coffin. ¡Ojo! El Coffin aquí dice que se va a aventar las mismas jugadas que aquel jugador, aquel youtuber, ¿verdad?, que podemos encontrar ahí en Facebook y en YouTube, ahí sus videos de el Coffin. Vemos aquí listos. Esta posición únicamente se la mantienen tercereando, esperando el momento adecuado para lograr someter al enemigo, lograr por allí noquear, confirmar eliminación sumada. Sus puntos, ¿verdad? Sus puntos por aquí. No le queda más el Rambo aquí avanzando. Vemos ya que el Team Jelly, Tony, ahí los chicos de FRK y Team Jelly se mantienen a distancia, se mantienen tranquilos, ¿verdad? Están tercereando realmente, viendo con el ojito, moviendo, ver si logra noquear. Por ahí, uy, buenísima, noquean ahí a su compañero, el Rambo. Caliente esa piñita, tenemos al Esteban, veamos qué es lo que sucede, va a confirmar eliminación, por ahí, uy, esa piñita rebotó, no entró y terminó siendo desechada. Por aquí Rambo termina siendo deleteado, se va por desangramiento, ahí esa molotov, le tira molotov, Esteban tiene que retroceder, mientras que por el momento Coffin con su QVZ, mira del 4 Hinata, mantiene la distancia. Por aquí lo vemos aquí en la pantallita doble, muy bien ahí el Estreman y compañía, pero muy bien ahí, ya les acaban de mandar al Rambo, no sé, si así le fue al Rambo, no me quiero imaginar que me va a esperar a mí al rato del showmatch, me va a ir peor, y luego lo peor del caso es que van a hacer dos veces aquí, güey. No me gusta Sanhok, loco, lo odio con todo mi corazón, son muy recamperos, pero pues vamos a ver. Por acá vemos a los chicos de Neos, por acá los vemos allá avanzando, van tranquilitos, parece que no tienen por ahí algún problema, van a empezar, creo que van a cruzar por la parte ahí de la agüita, no sé, que pensé que se venía hasta ahí por el puente, pero cuidado que tienen los chicos de SXZ por ahí. Uy, me acaban de mandar a uno al player y lo acaban de noquear. Ahí el Rot aguantando, que ya por ahí tiene uno noqueado, pero los otros tres están de la parte saliendo ahí por la parte fuera del agua, aguantando por ahí. Vamos a ver si pueden cansar a... Uy, que entre el lomo, ojito, trae compa, Ojito por acá, vamos acá también al morenito ahí aguantando, y ya el compita ahí ya viene llegando por ahí, el player G viene ahí nadando, ventaja de que ya se puede, no te caes muerto ahí de una, ahí en el agua, pero pues aguantando ahí, creo que solamente un equipo se nos ha ido a dormir y están tranquilitos ahí la mayoría de los chicos, ahora sí que tratando de jugar la posición lo más que se pueda, por ahí vemos a Misa, ahí creo que ya lo vio los chicos de Neos. A ver, no, bueno, creo que sí, acaban de confirmar por ahí al Player G, pero me acaban de mandar a dormir a mí en la parte alta de la casa, mi Willy.
lo terminaron desinstalando el procesador ahí con ese snipazo. Lo mandaron a dormir. Veamos por aquí, ya tenemos un parecito. Termina disparando con ese Thompson. Tiene al cual únicamente tres equipos aquí enfrentándose. Dos equipos listos para ese combate. Los chicos de Neos. Neos van contra el slot 23. Estos chicos del slot 23. Se me fue el nombre por aquí. Una disculpa. Vemos a Güerito ahí confirmado, eliminado y confirmado. Únicamente deja a su compañero totalmente solo. Los chicos de XC. Eso era el Sensei. Lo tenemos aquí, el maestro de este equipo. Mantienen la distancia, mantiene la cobertura tras haber eliminado a los chicos de Neo. Saben que es un poco peligroso, ¿verdad? Darse de frente contra el resto del equipo que están de los chicos de SXZ. De ayer, mi compañera que le cambia el nombre. ¿Cómo? No sé cómo es. Sí soy. Termina cambiando el nombre. Vemos ya el mapita aquí en la parte derecha, cómo se abre, cómo vemos la rotación por parte de los equipos. Listos para este gran combate en sí. ¿Qué es lo que puede esperar? ¿Qué es lo que puede pasar dentro de la partida en sí? Ya vimos a 8DP, Bishop aquí luteando tranquilamente. Va contra NSK, lo tiene a su izquierda, ni siquiera lo ha visto. Puede terminar comiéndose a su compañero, mientras que los chicos de 8DP defienden a más no poder esa parte de zona, Hinata. De por ahí los vemos que están aguantando ahí ya muy parte. Ya te dije que la zona iba a cerrar arriba. Vas a ver que va a cerrar arriba, güey. Vas a ver que va a cerrar para la parte de arriba. Pero por ahí los vemos, hay mucha gente en Paradise y todavía hay gente que se quedó rezagadita ahí, tratando de pelear ahí por la parte de Painam. Ahí vemos ahí que hay un poquito de gente. Porque vamos a sacar a los chicos del lot número 5. Ahí lo vemos aguantando ahí, como que ya la zona les empieza a comer ahí un poquito. Y me fallaron mis predicciones de la zona. Me falló. Cerró en la parte de abajo. Pero pues ahí andaba cerquita ya andaba. Vemos a los chicos del lot número 15 por ahí, que esperando a ver si por ahí entran ahí a la zona. Los vemos. Creo que va a aguantar ahí un poquito más. Va a aguantar. Pero no pasa nada. Por acá vemos a los chicos del slot 19, que los vemos que ahí se están. Creo que terminaron barriendo ahí, limpiaron ahí la parte de Bootcamp, por al parecer. Creo que terminaron llevándose por ahí, creo que una o dos killcitas. Ahí no alcanzo a ver muy bien, pero muy bien los chicos, Bien, vemos ya el cierre de zona. Bueno, lo estuvimos viendo mientras que los chicos de FRK Estreban mantiene alistado aquí. El cierre de zona es muy claro al momento de mantenerse presente. 40 segundos, cierra segunda zona, nos vamos a la tercera. Hay que recordar, sala avanzada, tienen que tener mucho cuidado los equipos que queden atrapados. Es uno de los mapas que se juega un poquito más dinámico, más rápido de lo normal, ¿verdad? Porque pues la zona, por ser un mapa pequeño, la zona tiende a cerrar más rápido, tiende a hacer un poquito más de daño, ¿verdad? Porque pues te deja más alejado. Vemos a los chicos de IN. Uy, aquí está diciendo, ¿verdad? Aquí por aquí el Hinata diciendo que los mancos de IN, ¿verdad? Que se fueron ahí únicamente uno en el mapa de daño. Ay, no, güey, no sé qué voy a hacer con Marco ni con Pichu, güey. Ahí voy a hablar muy seriamente, güey, porque pues no son malos, güey, relativamente. O sea, Torres es muy bueno y Chuy y Pichu, güey, pero ahorita ahí que sabe qué, que la novia y que se cayó y que el pie y que la tuve que llevar. O sea, pero siempre hay un pretexto, siempre hay un pretexto. Así que pues no pasa nada, ni modo. Pues ellos se pierden la final porque pues tienen con qué haber llegado a la final, pero pues ni modo. Por acá vamos a los chicos de NSK, que por ahí terminan limpiando la parte ahí del puente. Por acá los vemos ahí aguantando y vemos por ahí el Torres Bot ahí. Vamos a ver si el Torres puede sacar la casa ahí por los chicos de Insanity. Ahí que entró, ya se va, acabamos de mandar a dormir por allá el Chuyito. Ahí avienta un full auto con la M416 ahí, pero no alcanza a conectar. Y creo que se le empiezan a acabar el tiempo por ahí a Marco, que tiene que empezar ahí a rotar, porque ya se le está acabando. Por acá vemos a los chicos de ATE, porque vemos a Carliño, que no sé qué le pasó, creo que se quedó bugueado a ese compito, no sé qué le pasó, pero creo que se quedó ahí un regalito ahí del Señor Jesucristo para los de la gente de ATE. Ay, güey, ya sé quién es, güey, ese es un amigo mío, güey, se llama Emilio Sánchez, porque aquí en el chat le puso, güey, me sacó la sala, andaba bien bugueado, creo que ese Carliño es nuestro querido amigo Emilio Sánchez, que a mí se me sacó la sala. Creo que pues ahí los chicos
pues ya andé con uno menos, pero muy bien. Por acá vamos a la gente en redes de FRK aguantando ahí por Andy y Underhoop entrando. Creo que por ahí cansó hacer el knock, si no me equivoco. Pero pues mucha gente ya por ahí, ya empieza a apretar un poquito la dama de azul, mi Willy. Y creo que va a cerrar en la parte y un poquito más en el centro, ahí en Quarry, y que se agarren porque los que quedaron ahí en la parte del centro la van a llevar de perder, No es que la lleven de perder, sino que se les va a complicar más al momento de salir. Terminó cerrando ciertamente en Quarry. Ya tenemos varios equipos dentro posicionados ahí, tratando de ganar céntricamente a las posiciones los para pues tener ventaja sobre el resto de los equipos. Vemos ya listos los chicos de NSK saliendo por ahí de para de Result. Tenemos también aquí a los chicos de SXZ, Slot 13. Llegan aquí con esa moto, posicionan dentro de zona, saben que tienen altura. No sé si hayan visto a los chicos de LGB que pues al parecer van de la parte derecha. Creo que no nos han percatado que los tienen cerca, así que tienen que tener mucho cuidado. Este mapa es de cuidado, como te comentaba al inicio. Hay que estar 100% avispado, 100% viendo a tus alrededores, porque te pueden salir por donde menos lo esperes, Hinata. Este equipo en sí está dándola todo de sí. Oye, ¿y qué pasó con los chicos de Glim? Ya no los vimos, andan como que muy tranquilos, como queriendo asegurar por ahí. Ya los chicos de AT, acá los vemos que ahí al Kangri ya me lo mandaron a dormir. Ahí la gente de NSK vienen ahí apretando, por acá viene support, ahí avanzando, viene. Está esperando que por ahí se asomen poquito, por ahí por la puertita, ya le cerró la puerta. Y si te la cierro, te la voy a reventar. Y por ahí empiezan a apretar ya los chicos en la parte de abajo. Por acá viene Cynic, ahí vemos en la pantalla doble. Viene por acá subiendo. Me lo acaban de resetear. Y solamente queda Kangri en la parte de adentro. Que creo que no va a resistir bastante. Y creo que ahí empieza a brincar. Como que sí, como que no. Ahí me corre entre los humos, me tiro, me acuerdo ahí. Pero creo que ya lo... No, ya está mal. Bonito ese compa que nada. Ese ya está muerto, no me lo han avisado. Y muy bien, los chicos de NSK que terminan ahí confirmando. Muy bien, ahí llevan 3 killcitos al bolsillo. Y todavía nos quedan en el top 12, ¿eh? Y cuidado que ya la zona empieza a apretar. Ya dicen, ¿saben qué onda? Vámonos. Porque más vale cuidarse, porque ya la empieza a apretar. Y cuidadito que ahí entre Van y la parte de Quarry va a cerrar la zona, ¿eh, mi Willy? Exactamente, tenemos ya Panecito aquí con esa mira del 6 en esa AKM. ¡Ojo! Mira del 6 en la AKM, ¿cómo está ese papá? Tenemos aquí a Beers Under ahí con ese P4, mira del 3 haciendo prefiere un arbusto. Y creo que ya termina viendo al chico de Chi. Lo tiene, conecta. Por ahí trata de conectar las balas. Está en peligro. Está tratando de llegar a una mejor posición. Lo reagrupa con su compañero. Hay que recordar que únicamente son 3. Veamos si por allí logran hacerle una cobertura adecuada. Los chicos de Chi ya están aquí. Ya están allí. Están a nada de ser. Bueno, los agresores de esta escuadra, de este equipo, que pues está participando dentro de esta semifinal. El cierre de zona se mantiene hacia Quarry, bien lo dijiste, la paciencia hace al maestro, ¿verdad? Han de decir por ahí, ¿no? Hay que esperar un poquito a que pues se calmen por aquí. Estos enfrentamientos que estamos teniendo, los chicos de SXZ, al parecer van contra el 2-19, los tienen ahí cerca, por aquí el Riot 7, listo para este combate, Hinata. Por ahí los vemos que siguen aguantando también los chicos de LGB, por acá el Juanillo que viene tranquilito, los chicos de LGB, todavía no llevan ninguna kill ahí, como que todavía se les olvidó que ya pasó la hora de la luteación, pero ellos siguen por ahí rejuntando ahí lo que se puedan encontrar. Ahora, no hemos visto que apliquen la de los 800,400 botiquines, nadie, así que parece que ahora nadie los va a querer a hacer por acá. Y ojito que por acá tenemos acá los que tenemos que tener acá en la mira, los chicos de Glins. Por acá viene Sandoval, que vamos a ver cómo les va ahí aguantando, porque todavía queda bastante gente por ahí, todavía nos quedan 34 con vida, 12 equipos. Pero ¿quién podrá ser quien se lleve este mapita? La zona está ya muy, muy pequeña. Y ya casi la mayoría de los equipos están dentro de zona. Veo por ahí 2, 4. Y cuidado por ahí, que los chicos de... Acaba de hacer un knocket.
confirman, pero me lo acaban de mandar a dormir también del otro costado, ahí su compañero ahí aguantando, a ver, lo va a empezar a revivir, los chicos de Glimpse, que creo que tienen que empezar a apretar ahí, avanzar, porque se piensa a poner por ahí al Dama, que ya sale por ahí. No, hombre, los agarró comiendo moscas a los dos chicos de la gente de LF, que ya solamente nos queda el pan por acá, aguantando, y los chicos de Glimpse que empiezan a sumar otra vez kills ahí, y cuidadito con los chicos de Glimpse, mi Willy. Hay que tener mucho cuidado, por aquí ya están los tan aclamados Glimpse, que están siendo apoyados a más no poder. Por aquí el Pan trata de subir la montaña a la roca para tener una mejor visión, un mejor ángulo de tiro hacia los chicos de Glimpse. Veamos, ya tenemos al Dana por aquí, rico de Chi, avanza atrás de Fer. Fer ya le pisa los talones en la zona. Esto está teniendo un poquito más de problema, ¿verdad? Al momento de llegar a quedar fuera de zona, es un poquito complicado el volver a acceder a esta. No sé qué es lo que sientes, pero por los desniveles y montañas siento como que a veces la zona va más lento, a veces va más rápido. No sé si está pasado eso. Yo creo que más que todo es el saber cómo entrar a la zona, el saber cuándo rotar y a qué hora. Sí, por ahí ver por dónde pueden entrar, porque pues la ventaja de lo que tiene aquí Bunker, Sanjo, es de que pues hay muchas piedritas, ahí los árboles son bastante gruesos, así con guentes que te pueden alcanzar a cubrir ahí completo, ya solamente si piqueas, pero pues relativamente tienen mucha cobertura. Para ahí vemos ahí al Sandoval, que se alcanzó a esconder en el puro bordecito ahí de entre el cancelito y la barrita, ya alcanzó a meterse, y cuidado que por acá los chicos de LGB ahí alcanzan a hacer un toque, y se me hace que se van a llevar a los chicos de Gris, me los van a mandar a dormir, porque ya vemos por acá que tenemos la zona demasiado chica, y muchos equipos por ahí todavía vemos que están entrando apenas a zona, aguantando ahí los chicos de LGB, por ahí los tenemos aguantando, también la gente de Chip por ahí que hoy estos tres partiditos han andado muy tranquilos, chicos de Chi. Vamos a ver si por ahí alcanzan a como que meterse ahí un cabezazo, un poste y para afuera, y que se alcanzan a colar a la final, pero lo dudo bastante. Por ahí los chicos de Glimpse que siguen ahí en la casita, la siguen defendiendo a toda costa, y la gente del LGB por ahí, el Juanillo, que ya vio uno de los chicos del slot número 23. A ver si por ahí sale, que creo que la zona lo va a tener que hacer salir sí o sí, va a ser un puntito regalado. Pero pues todos siguen ahí aferrados ahí, no queriendo salir de donde se están cubriendo, mi Willy. Se tratan de cubrir unos a otros, tratan de mantener ahí la razón, ¿verdad? De ser. Vemos ya listo aquí a Riot 7. Se va acercando contra los chicos de NSK. Tiene el slot 12. Beers. Todos están cerca de ellos. Tiramos humo por aquí. Ya al parecer termina escuchando. Creo que pasos. No sabe ni por dónde moverse. Tiene que tener cuidado. Ahí le explota una granada a uno de los chicos de NSK. Por acá, Rengoku, Hawiwi. Tenemos al Hawiwi aquí listo con esa M4 por parte de Miss. Miss la tiene que hacer ahí. Peligrosísima el Hawiwi. Se está arriesgando al momento de adentrarse a zona, al momento de llegar a una mejor perspectiva, una mejor razón de ser, ¿verdad? Dentro de la partida. Vemos ya listo los chicos del slot 13. Andan con todo, andan con ganas de ganar la partida. Se cuidan de los chicos de Bears. Bears Stan termina siendo eliminado. Únicamente queda Ander. ¿Qué es lo que puede hacer su respectivo compañero? ¿Terminará cediendo a la zona o terminarán ganando? Ya estamos a nada de concluir la zona. Hinata, 4 equipos, 10 sobrevivientes, un ganador. Por ahí vemos que Juanillo se quedó ahí como que medio rezagado, pero vienen completitos de gente, así que los veo. Creo que ahora los chicos de LGB pueden dar la sorpresa, se pueden ahí colar ahí entre los primeros top 3, ojalá que les vaya muy bien. Por ahí los chicos de SXZ, ahora sí lo dije bien, para que veas, ahora sí lo dije bien. Ahí los tenemos que están aguantando, por ahí vemos ahí al Miss que ya vio a los chicos de LGB en la parte ahí dentro de la casa. Pero la zona creo que le favorece más a los chicos del slot número 13. Por ahí vemos que se termina llevando ahí uno de los chicos de Crips. Creo que era el último integrante que quedaba. Lo vemos ahí aguantando. Y ojito por ahí con la gente de los chicos del LGB, que se están tardando mucho en salir de ahí. Se están acabando los humos, pero ya empiezan a avanzar. Corre, que avanzan, porque ya se les está acabando el terreno.
Y cuidado, 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 que vamos a ver si por ahí nos alcanza a ver. Uy, cuidadito ahí, cuidadito. Ahí los chicos de ahí, el buen Juanillo quedó tocadísimo con esa. De hecho, me lo acaban de mandar a dormir. Mira la gente de LGB que la veo que les empieza a apretar bastante la zona, Willy, ¿eh? Está comenzando a apretar, bien lo has dicho, únicamente CRT contra el slot 8 de LGB, dos equipos, ahí los tenemos, 3 versus 4, ya listo, calienta la granada, la molotov, lo tenemos aquí, Rengoku, comienza a rushear, lo tiene, último sobreviviente, buenísima, por parte de los chicos de SXZ, tenemos ya el winner, winner, chicken dinner, se fueron y nada más y nada menos que... Fueron, son 5, 7, 8 eliminaciones coronándose en la posición 1 de esta sala. LGB con 7 eliminaciones. Los chicos de Crips, 2 eliminaciones en el top 3. ¿Quién está? Por ahí muy bien. Ahora los chicos de Virs alcanzaron a meter ahí en el top 4 con 4 killcitos. Muy bien, los chicos de Stream Esports también por acá los vemos que se van con 8. Aguantando la gente de Glints que nomás nos puras promesas en la primera partida nos alucinaron, pero... Pues ahí terminaron cerrando un poquito más decente en esta última partida. Muy bien, sana el top 6 con 4 kills. Los chicos de NSK se nos van con 5 en el top número 7. Y pues muy bien ahí la mayoría de los equipos. Ya creo que ya más o menos ahí tenemos una más o menos cómo van a estar por ahí las tablas. También los chicos de Chi por acá en el top número 8 con 2 kills. Las chicas de KT7 también que... Creo que no les va a alcanzar ahí para meterse a la final, ojalá que sí, se van con 9, con 2 kills en el top 9. La gente de FRK, muy bien, 6 puntitos ahí en el top 10. La gente de Insanity, pues mejor no voy a decir nada. Ahorita los voy a regañar a los hijos de todos modos porque hijos de la fregada, de veras. También los chicos del FT ahí con 2 killcitos en el top 12. La gente de AT ahí, los que regalaron allá a mi compa, el Emilio, que jamás entró. Una killcita, los chicos de 8DP con un punto, la gente de TJ con 2, los chicos de TF se dan con 4, la gente de Neos también les fue pésimo en esta, güey, los mandaron a dormir muy rápido, puras donitas, y en el último lugar creo que entraron los chicos de AG y ese compita, el que nomás entró ahí como que a ver, creo que entró tarde y no se alcanzó a acomodar, pero pues ese no cuenta, pero pues ahí está mi Willy. Ya listo para el showmatch, porque ahorita se van a empezar a agarrar los buenos. Empieza lo bueno ahorita, ¿eh? Ahorita fue el calentamiento para que se pongan las pilas. Ahorita van a ver, el que me mate y me remate, va a ver. Lo voy a toxiquear, pero feo. Tú lo has dicho, ya llegamos a esta final, ya llegamos a este final de... No final, bueno... Final de la semifinal, ya estamos a nada de ver realmente quiénes van a ser los que van a pasar a la gran final, que pues estarán publicando en las redes sociales, estarán publicando quiénes son los ganadores, quiénes van a obtener el pase de este grupo 3 para pues lograr pelear contra los mejores de los mejores equipos dentro de Overworld Pro League. Ya ahorita creo que ha sido todo por el día de hoy, vimos muchos movimientos, mucha descendencia por parte de los equipos. Pero pues bueno, tenemos que retirarnos porque hay que programar el show match que estará dando inicio en unos minutitos más. Y pues estaremos ahí con todos ustedes. Vienen varios streamers ahí conocidos que estarán jugando en dúo representando, ¿verdad? Ahí a su equipo. Veamos cuál de todos los dúos es el que logra ahí tener ahí, ganar una que otra mapita. Así que pues bueno, he sido William Gaming, los he estado casteando al lado de... Hinata Gaming, por acá un saludito, chicos. Muchísimas gracias a todos por los que pasaron por acá. Las risas, pues ya saben que aquí no faltan. Gracias a Dios, jamás faltan las risas. Y pues, vámonos, mi Willy, porque, hijo de la madre, estoy esperando con ansias el mendigo showmatch, porque no sé a quién quiero rematarme por allá, a la Medusa, al Changa, ahí a compañía, al Géminis, a ver si me lo encuentro por ahí, pero pues, mínimo uno me voy a llevar. Mínimo uno. Bien tieso, pero uno me voy a llevar, mínimo. Bueno, tú lo has dicho, así que pues, sin nada más que esperar, nos despedimos, que tenga una excelente noche, los esperamos en el próximo show. Nos vemos.